Alberto Sebasco. Gran parte de mi carrera yo la tengo ligada a él, a Pocho, ya sea en grabaciones, acompañamientos de cantantes, conciertos y hasta los sábados recuerdo que íbamos a practicar el fulbito con Pocho. La última vez que lo vi a él fue precisamente acá en Madrid, con motivo de estar tocando los dos con Alberto Favero, la Sweet Train. Y bueno, me produjo mucha alegría. Yo jamás pensé que esa era la última vez que lo iba a ver a Pocho, acá en Madrid, ¿no? Y bueno, estés donde estés, Pocho, te mando un gran abrazo. Y bueno, lo último que me queda por decirte es ole, ole y ole. Juntos y tocábamos por todos lados juntos. Él tocaba más que yo, tocó mucho tocó con Piazzolla. Yo nunca toqué con Piazzolla. Toqué los tangos de Piazzolla, pero nunca con él. Yo toco en ese tiempo, en ese secretariado. Y fue muy divertido, porque estábamos
Sí, él largaba el tango y agarraba la jazz. Porque en 676 estaba haciendo con Amelita una suite de María de Buenos Aires y después estábamos con Donna Carol. Así que largaba el tango y venía. Primeras jam sessions que hicimos con Pocho juntos, me acuerdo que eran en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, y empezaban a las 5 de la tarde y terminaban a las 3 de la mañana.
Pocho tocaba Dixieland en la escuela de Río Santiago, él fue guardia marina, y él y tenían un grupo que tocaba Dixieland, ¿no? Entonces él, cuando nos conocimos, él vino a casa, me dijo que quería tocar, y bueno, yo dije, bueno, fenómeno, vamos a hacer música. Nada de hacer bochinche, le dije. Ya le bajaba línea, digamos. Y yo, no, por supuesto, a mí me gusta hacer música, no marcar el tiempo nomás. Así que, por lo tanto, entablamos una relación extraordinaria de musical desde los 17 o 18 años que teníamos, más o menos. Hicimos un trabajo de casi, yo diría, más de 30 años. Y bueno, era el baterista predilecto de muchos de nosotros, de muchos de los pianistas de jazz, justamente por esa flexibilidad que tenía tan grande de acomodarse a los tiempos y acomodarse al diálogo. Conocí a Pocho Lapuble cuando yo era muy jovencito. Yo era fanático del grupo Quinté Plus, sin pensar que después, pasando el tiempo, iba a ser mi amigo de prácticamente todo el grupo y de tocar con ellos y de hacer discos y todo eso. Pero me gustaba mucho ese grupo Quinté Plus, donde, por cierto, había música americana, norteamericana, de jazz, pero mucha música de autor del propio grupo, muchos temas de Pocho había.
Y también Pocho, me acuerdo que hacía las tapas, los dibujos, por lo menos de los dos discos que hay, hasta uno posterior, tercero, que lo llegamos a sacar en Melopea, que es de unas actuaciones en vivo. Pero bueno, después pasó el tiempo y tuve la suerte de hacer un grupo con dos músicos que tienen que ver con esa generación anterior a la mía, que es el baterista Néstor Astarita y Jorge González, que era el contrabajista de Quintemplus, claro. Así que hicimos un trío. Y bueno, tocábamos de aquí para allá. Tuvimos más de 6 años juntos grabando discos, pila de discos por todos lados y giras y todo eso. Pero siempre, claro, cuando pasaba alguna cosa con Astarita, que dos veces, una vez tuvo un problema renal y otra vez se tuvo que ir a tocar a Italia con otra banda de jazz que lo llamó. Siempre el batero nuestro que reemplazaba de alguna manera a Néstor era Pocho. No solamente porque eran buenos amigos, sino porque era ese tipo de músico, esa raza de improvisar mucho, de tirarse mucho a la pileta. De eso se trataba y se trata el jazz, pero también el tipo de música que hacíamos en esa época, que era una fusión total, porque eran muchas canciones mías con letra, cantadas y todo eso, pero siempre había un montón de progresiones instrumental y cosas que hacíamos medio anárquicas. Una vez me acuerdo que nos fuimos a tocar a Bahía y Punta Alta, pero era una cosa que había surgido muy muy por un fanático a último momento: vénganse a tocar acá y no sé qué. Bueno, la cuestión que nos montamos en una camioneta en la que íbamos y no estaba el batero, no estaba Tarita, así que lo llamamos a Pocho y fuimos charlando en la camioneta que era lo que íbamos a tocar. Después finalmente tocamos en los dos lugares con mucha gente. Y venía toda la gente a felicitarnos y a decirnos cuánto hace que tienen este grupo, cuánto hace que están tocando, como si hubiéramos hecho un ensayo increíble. Y en realidad lo que había pasado era esto que pasa a veces en la música, ¿no es cierto? Que es llevarte bien con una persona y pues parece que te conoces de toda la vida, y también parece que el entendimiento musical es que pasa por ahí, ¿no? Esa es la historia. Ya teníamos el espíritu de tocar juntos todos, ¿no? Bueno, todos veníamos tocando con diferentes constelaciones, viste, constantemente. Claro, Pocho no había tocado en ese quinteto tampoco porque todavía era muy pendex. O sea, estaba. Yo creo que yo lo conocí a Pocho en la cueva. En la cueva, en la claro. cueva, sí. Venían con Fabero. Él vivía en La Plata, Claro. al Como principio. Fabero. O sea que venía a Buenos Aires a tocar. Esa cueva que la inauguramos nosotros, guarda con esta, ¿eh? Juan Carlos Cáceres, el gordo Cáceres, le puso la cueva de Pasarotos. Entonces tocamos ahí muchos años. De Pasarotos. Pasarotos. Claro, y después pasó a mano de los roqueros, digamos. Pues ahí entró ahí. Sandro. Claro. Y es la cueva de Sandro. Todo el mundo la conoce como la cueva de Sandro. ¿Qué cueva de Sandro? Era la cueva nuestra. Claro. En ese momento había tres boliches bárbaros en Buenos Aires. Y era Jamaica, en la calle San Martín, donde tocaba Babi, el Negro González y Astarita, y se agregaba el Gato, y después tocaba el Quinteto de Astor Piazzolla o el dúo de Osalgán de Lima. Después estaba Mogador, que ahí tocábamos varios. Sí, yo toqué. Bueno, Mogador tocábamos varios, quedaba en la calle Paraná, casi llegando a Córdoba. Y después La Cueva, en Pueyrredón. Esos eran los tres boliches, pero maravillosos. Claro. Y que muchos años se llenaba de gente. Y era la misma gente que iba circulando de un lugar a otro. Sí, sí. El público de Después, cuando venían los músicos norteamericanos, iban a Jamaica, iban a Mogador, a la cueva no iban. Bueno,
importante para mí y para la mayoría de los amigos de Pocho que están aquí es juntarnos para festejar el cumpleaños de una persona extraordinaria, un músico notable y un amigo increíble. Por lo menos yo hablo en forma personal, porque Pocho era como una especie de hermano menor que yo tuve con la música, y para mí fue alguien muy importante en toda mi carrera musical. Un tipo súper talentoso, con un talento para hacer cualquier cosa, y muy especialmente para la música. Creativo, dibujante, humorista con gran humor. Un tipo que se llevaba bien con todo el mundo, que tenía una característica así de muy fácil relación con cualquiera, en cualquier condición. Simpático y muy buen amigo. Bueno, el talento de Pocho está plasmado en un montón de discos, de grabaciones hechas por él con distintos grupos. Y Pocho siempre se destacó por su agudeza, por su rapidez para buscar cosas interesantes dentro de la música. Es una batería que toca Pocho Lapuble. Carlos Alberto, nadie sabe cómo se llama, todo el mundo lo conoce por Pocho Lapuble, así como a él lo conocen como el Negro González, es Jorge González.
Pocho, Remus y vos sí. hacen un viaje que tiene que ver con la música y su enseñanza. Y tiene que ver con el jazz. Es la primera vez que podemos, creo, viajar al exterior tocando jazz. Vamos a Austria, a la ciudad de Graz, que es una ciudad universitaria, donde hay una universidad de música, donde tienen una cátedra de jazz. Y nosotros vamos a ir a dar unas, no sé si clases, cómo llamarlo, ¿no? Ellos lo llaman workshop. ¿Cuánto tiempo, Pocho? Un mes nos vamos, a partir del 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre. ¿No pensaron ni un instante en decir que no? No. Antes de que nos propusieran, ya estábamos allá. Haciendo las valijas. Sí. Bueno. Es música de Argentina, que es längere Zeit bei uns waren, leider wieder gehen jetzt. Sind am Klavier Jorge Navarro. Am Bass Alfredo Remus. Schlagzeug Pocho La Puble. En 84 estuve acá en Argentina la primera vez y Nano Herrera me llevó a la trastienda y tocaba un conjunto, Jorge Navarro al piano, Negro González bajo, Pocho batería y Andrés Boyarsky, el ruso, el saxofón. Y como ya conocí, hablé de Canónicos, era una buena entrada porque eran colegas, ¿no? Antes de ser conocido. Y me invitaron a tocar, pero no tenía caño. Y Andrés me prestó su caño, una puquilla que nunca tocaba, y salió bien, tocaba como dos, tres temas. Y me invitaron a una función que tres días después en Chessy Pop. Y esta vez yo me fui con Tocanio y tocaba una entrada con ellos y salió muy bien. Yo soy el lead con Alfredo Remus, o sea, amor por todo esto. Después encontramos en un café en la esquina, hablamos hasta media hora y le pregunté al grupo si quieren tocar en Europa. Volví a Europa, ya era el decano, el director del departamento de jazz. Preguntaba a mis amigos, colegas, si les gusta hacer una clínica de jazz, sí, cómo no. Y después llamé a los organizadores, los boliches, los agregados culturales que yo conocí. Y de golpe tenía como dos semanas organizados. Thank you.
gusta mucho Duke Ellington, me gusta mucho Wynton Kelly, me gusta mucho Herbie Hancock, me gusta mucho Ron Carter. ¿No te gustó? Sí. A otro nivel. Y no sé, tantos, pero digamos que no me fijo tanto en los bateristas. O sea, me fijo, por supuesto, pero no tanto. No soy un observador de bateristas. Baterinómano. Pero alguno que tenía que gustar. Ah, baterista, sí. Me gusta Philly Joe Jones, fundamentalmente. Es uno de los que más me gusta, uno de los que más me marcó. Tuve la suerte de conocerlo a Jim Krupa cuando vino a Buenos Aires. Me gusta mucho Jack DeJohnette, me gusta mucho Tony Williams y esos.
fue papá a los 40 años de su primer y único hijo. Una bruja le había dicho, con el juego de los vasitos, que tenía que llamarse Santiaguito, cosa que a mí... Pero finalmente un día vino y dijo, quiero que sea Leonardo. Y Leonardo fue para mi felicidad y para la de Pepo, porque Leonardo es un nombre que evoca cosas maravillosas. No se sabía el sexo de los bebés en las ecografías para aquel tiempo, así que Pocho no supo que tenía un varón hasta que nació. Desapareció de la clínica, volvió volando con una camiseta de River que le llegaba 2 metros después de los pies a Pepo, que entonces era Pepito, y al tiempito lo inscribió en el Colegio Músico. O sea que Pepo tuvo signada su vida por su papá y más adelante eligió estudiar magia, que fue la única cosa que hizo por su cuenta. Pocho estaba recontra baboso con su hijo. Lo ayudó a estudiar música, lo condujo y lo inscribió en Berkeley. Después lo inscribió en el Instituto Superior de Música Popular, del SADEM. Lo apoyó en todas las etapas. Pepo tenía una media lengua que yo no he escuchado en ningún chico jamás. Era súper creativo, tenía un diccionario que le llevábamos anotado todos los significados de las palabras. Por ejemplo, Seven Up era sutural para él. Y Pocho se fascinaba con eso y entonces daba esos nombres a los temas que le componía al hijo. Por ejemplo, Calisto y Camán. Por ejemplo, Feliz al Momento, porque él le había puesto Feliz al Momento a un Playmobil chiquitito, a un muñequito. Todos los temas que le dedicó Pocho a Pepo, que fueron muchos, tienen nombres de la media lengua de Pepo. Tocaron pocas veces juntos, pero fue impresionante verlos. El orgullo de los dos, de padre e hijo. Primero tocando rock con Batman Deluxe, la banda que tenía Pepo en ese momento, comandada por Paul Bolea, y después en un cumpleaños mío, en mis 60 años, tocaron juntos una canción mía. Bueno, de ahí en adelante viene todo lo que todos saben. La devoción de Pepo por su papá, era su compañero ineludible, siempre lo llevó, siempre fue a todos los conciertos, a todos los boliches. Y finalmente él le hizo ese monumento visual que es el peje. Una relación padre-hijo incomparable. De grandes músicos los dos. Y todo el resto acompañando. Todos los grosos que siempre los quisieron a los dos. Leonardo, él dijo, al fin tengo mi Pepito. Así que fue Pepito muchos años, hasta que después fue Pepi, y ahora, bueno, está grandote. Y entonces es Pepo, hasta profesionalmente. Otros temas a los que les puso nombre Pocho, compuestos para él, para su hijo, fueron El Mago, Hola P, Pepi Waltz, grandísimos temas. Thank you.
Pocho, y cuando te planteaste hacer esta música, porque me imagino que es esta la música que a vos te gusta. Es lo que más me gusta realmente, sí. Bueno. Bueno, en un primer momento no tuve ninguna otra pretensión que hacer la música que yo sentía. Y si es posible que me escuchen varios, mejor. Si no, toco para mis amigos y para mí.